que bien, seguimos en vivo, época 1.24.5, señores. El bonche navideño urbano, sumamente histórico en el día de hoy, viernes 27 para todo el país, señores. Y en esta ocasión recibimos un artista que ciertamente ha logrado consagrarse en la música urbana, pero ¿de qué manera, por Dios? ¿De qué manera? Aquí está Marvin. Chicos, Sandy, estamos activos, tú sabes, trabajando mucho, estrenando esa nueva canción junto a mi hermano Chado Blow, La Mejor Noche, encendido. Hermano, feliz Navidad, estamos en Navidad. Feliz Navidad, se empezó la Navidad ya. Bueno, escuchando de fondo el nuevo Hicks, el nuevo palo, el nuevo éxito de Mark B con Shadow Blow, La Última Noche, hermano. La mejor noche. O sea, que mucha gente dice así, La Última Noche. Lo que pasa es que se confunde con La Última Bota. Empieza con la. No, realmente, hermano, esa colaboración ya había tiempo que había que hacerla. Sí. La gente la estaba pidiendo hace mucho, Shadow Blow, que más o menos la misma línea mía. Y hasta que se dio, tú sabes que hay que esperar que las cosas pasen como con el tiempo que tiene que pasar para no dejar de hacer esos featuring. Ese featuring que tenía que hacerse ahora, y ahí está. Ya hemos escuchado de ti una cantidad de éxitos. Sí. La gente conoce de ti una gran cantidad de éxitos. Y esto, el tipo de tu música, es lo que te ha llevado a ti a lograr otras cosas en la música urbana y a dar la cara en este momento por la música urbana. Cuando se habla de música real, de música bonita, de música clásica en la música urbana, sí, ahí está Marvin, señores. Sí. ¿Eh? Eso, claro, esto significa del manejo. Calidad. La calidad sobre todo. Sí, pero la calidad también tiene mucho que ver con el manejo. Sí. Porque a veces tú tienes la calidad, pero no tienes un buen manejo y graba lo que sea. No, eso va de la mano. Comete errores. La mente del artista pasa por mil cosas, mi hermano. Por el estrés de los mismos fanáticos escribiendo, de la gente en la calle diciéndote una cosa y una cosa por otra. Si tú no tienes un manejo que te diga, no, concéntrate en esto, para acá está la visión que queremos ir, no te dejes meter nada de nadie, eso es lo que te va a llegar al éxito. Ya dentro de un par de días está ahí lo que es el Festival Presidente. Hay una gran expectativa con los artistas aquí en República Dominicana. Y realmente eso es grandísimo. Festival Presidente es una oportunidad grande que tenemos nosotros los urbanos. Ahí estaré yo el próximo domingo 5, dando lo mejor de mí. Una preguntita, Marvin. ¿Ustedes no creen que ustedes se la están poniendo difícil ahora los demás urbanos con ese tipo de música? Bueno, realmente lo que estamos diciendo es que no hay que irse por la vía que se está yendo. Hay que mejorar la música. No di que, no, esto es lo que le gusta a la calle, esto es el kitipo, la vaina. No, mentira. Se puede hacer música para competir con los internacionales. Pónganse para lo suyo que hay que hacerlo, porque nos están comiendo lo dulce aquí, soboricua, y la gente lo sabe. Marvin, con nosotros. Marvin, domingo 5 de noviembre, Festival Presidente de Música Latina. Un reto así increíble, es, ¿no? Así es, mi hermano, grandísimo. No, domingo. Domingo, yo voy, sí, me movieron claro, el domingo. Me movieron, sí, exactamente. Aclara el público. Exactamente. Sí, domingo 5. Tú sabes que el público está esperando, Marvin. Sí. Que tú te la botes, el público está esperando otro güey. ¿Qué tú tienes para ese público que te va a apoyar? Sí, se puede allá decir. Sí, claro. Sí, voy con mi banda, que la gente le encantó la banda. Ay, sí, mía, sí. Cuando canté en el último concierto que hubo grande del canal, que no lo voy a decir. El 5, sí, no. Claro, puedo decir. Claro. En el Telemicro. Son otros ahí hermanos. Ahí fuimos con la banda completa, con Alfio Lora dirigiendo esa banda. Y vuelvo a utilizar a Alfio ahora para el festival. Y voy con más músicos, ¿qué te digo? Cuerpo de baile, pirotecnia, luces, o sea, el nivel de los artistas internacionales tenemos que llevarlo ese día. Qué bueno. Háblanos un poquito realmente de la Navidad. Sabemos que ya se han pasado varios años entre viajes. Sí. ¿Te va a quedar este año aquí pasando? Sí, me quedo aquí trabajando mucho. Gracias a Dios hemos estado un público bueno. Como es de las fiestas de empleados y muchas. No, él me dijo que ya no hay más. No, realmente estamos, gracias a Dios, trabajando mucho y estamos ya pautados para muchas actividades. Era, ¿alguna cosa que tú recuerdes de tu infancia, ya con motivo de lo que es la Navidad, y que tú puedas compararla en este momento? Bueno, buena pregunta. Y realmente le voy a confesar algo aquí. Que yo aquí me siento en familia y siempre cuando vengo aquí me expreso, porque lo que se dice aquí se queda marcado para siempre. Eso es así. Realmente. Hace dos años atrás, yo estuve, obviamente, a los Foques, lo conocí, yo creo que fue como un noviembre, conocí yo a los Foques hace dos años atrás, y él me dijo, oh, te vamos a firmar, pero él no, obviamente no me había dado un contrato, nada más fue de boca, y en ese diciembre, él me dejó en el aire, como que dice, bueno, estaba él analizando la propuesta, obviamente, el equipo de trabajo estaba analizando la propuesta, yo estaba sin trabajo, estaba sin nada, me tuve que ir para Miami, me fui para Miami, donde vive mi familia, a buscar trabajo, mi hermano, deprimido, ya tú sabes que tuve que tirar, solté la música después de tantos años tratando de lograrlo. Me fui para Miami, ese fue el peor diciembre de mi vida, o sea, tú no te imaginas buscar trabajo a los 26 años,
que nadie, yo viviendo aquí en RD no tengo ni una, un trabajo reciente, entonces van a, no me van a llamar así de rápido allá en Estados Unidos. Y fue el peor diciembre, realmente yo lloré muchísimo, sufrí muchísimo, lo que es tú dedicarle tantos años y después decirlo como que no va a faltar, no va a pasar de nuevo. Y nada, y en enero fue que me llamó Alofoque de nuevo, me llamó, me dijo, no, ¿qué tú vas a hacer para allá? Dale para acá, ¿no? Coge un vuelo mañana mismo. Y ya en febrero ya lanzamos la canción con El Mayor, que esa fue la primera canción mía que me impulsó. O sea que hubo un momento de tu vida de desilusión, se puede decir. Y de que te rendiste. Te rendiste hasta que llegó ese momento propicio cuando te llamó Alofoque y ahí empezó tu carrera ya realmente con fue como lo quise decir, como fue un momento de decisión, porque Alofoque me dice una cosa, entonces después me deja en el aire. Y digo, wow, mi hermano, parece que ya tiré todo por la ventana, ahora sí me lo vi. Y en verdad no, realmente hay que tener fe, yo siempre tuve fe en Dios de que todo va a pasar cuando tiene que pasar y así mismo fue. El día llegó y ahí mismo los resultados. ¿Qué cosas vienen ya antes de que culmine el año? ¿Viene algo después de este nuevo éxito? Sí, obviamente todavía tenemos muchos proyectos ahí frisados. Tenemos temas con Mozart La Paz, tenemos temas con De La Ghetto, tenemos temas con muchísimos artistas, Arcángel, éxitos, con Dios delante. O sea, suenan éxitos ya, no lo hemos lanzado porque queremos lanzarlo en el momento indicado. Tú sabes que ya hay una organización distinta para que la gente pueda valorar la música y tú sabes, no tirar canciones mensuales, para que la gente pueda consumir la música como es y disfrutarse. Se queden como éxito. Claro, que se queden, que no se olviden rápido del tema. ¿Alguna bellaquería que tú recuerdes de una Navidad esa? ¿Alguna bellaquería que tú recuerdes de alguna Navidad esa? Puede ser reciente. ¿Algún desacate que tú hayas cometido? Un desacate, una vaina. ¿Una Navidad? Sí. No, un humo no, alguna bellaquería que tú recuerdes. ¿Bellaquería? Sí, no, una pirotecnia que le pusiste a una gente. Claro, pero un trío, no sé. Déjame ver. Bueno, sí, hubo un 25 de diciembre que yo estaba con la mujer que estoy ahora todavía, que ese día su familia se fue para Puerto Plata y yo amanecí en su casita, en una cama de esa. ¿Cómo le llaman la que se dobla? Cama sándwich. Ah, okay. La cama con la dobla. Camarote. Ahí dormimos ella y yo ese 25 de diciembre. Ya tú sabes. Qué rico. No, bro, bien, bien. El mandinga, que de ahí que la mujer mía. O sea que tú te la mataste ahí. Sí, no, eso fue un día especial. Y había una comida afuera que la familia la dejó ahí, nos la comimos entre ellos. Ah, no, pero bien, bien, bien. Menor, ¿alguna pregunta para Marvin? Sí, Marvin. Lleno ahora en diciembre, ¿no? Sí. Pero ¿tienes tú, qué sé yo, ahora en esta época navideña, que sea algún break de decorarte con la familia o algo así, no? No, realmente yo no creo. Sabes que la familia mía sabe que fueron muchos años de que yo no tenía ni un chele. Que yo hay que buscar ahora, ¿verdad? Que yo no tenía ni un chele, que yo no era nadie. Ahora ellos están, me dieron banda y dijeron, vive tu sueño, disfruta tu sueño, bueno, ahorra dinero, olvídate de nosotros. O sea, obviamente yo lo ayudo con lo que puedo, obviamente. Tú sabes que hay que siempre mantenerlo ahí, porque estoy generando, gracias a Dios, pero sabes que tengo que trabajar. ¿Y en el caso tuyo, cómo te sientes, Marvin? ¿Qué sé yo? Ahora, yo me siento feliz, realmente. Qué bueno. Realmente es un sueño que estoy viviendo, una etapa bonita. Y unos chelitos que hay. Hay que tranquilo, Sandy. Vivirse los sueños, porque todo es un sub y baja. ¿Tú sabes cómo? Sí, sí. Bueno, desearte lo mejor, hermano. Y qué bueno que estés aquí presente, gracias, dando ya inicio a lo que es el Bonche Navideño Urbano por Kaku 94.5. Y sobre todo, qué bien me siento, porque somos parte de tu equipo, ¿verdad que sí? De una forma u otra. Somos parte de tu equipo y qué bueno es contar con otro palo más, señores, de Marvin. Qué bueno que podamos. Ahí está, el tema es de Shadow Blow, realmente. El tema es del CD de él. Sí, de su álbum. La segunda parte, sí, es su álbum. Tú sabes que hay que colaborar con todo el mundo, que eso es lo que hace falta ahora mismo, colaborar. Ese es lo que me ama. El nombre mío ha sido ese, el featuring, el que me hace el featuring. Y es lo que están haciendo los boricuas también. Y esa es la forma que están creciendo. Eso, de verdad que a los artistas que están dominicanos, vamos a colaborar, vamos a hacer grande. Vamos a juntarnos. Ya están todas las plataformas. Un mensaje final, ya con motivo de Navidad, a toda la gente que nos sigue esta hora, Marvin. Bueno, mi gente, empezó la Navidad, vamos a hacerlo bien. Vamos a obviamente beber, disfrutar, pero con cuidado. No manejar con alcohol, buscar a toda la familia. Hacer la cosa bien, no se vuelvan locos, que obviamente Navidad es un momento y después hay que seguir normal. Seguimos en vivo entonces. El aplauso fuerte para Marvin. Tremendo artista de República Dominicana, brother. Tremenda imagen para lo que es el género urbano, de verdad que sí. Esperamos próximamente tu álbum, ¿eh? Sí, también venimos con eso, Pero mientras tanto, Festival Presidente, este próximo domingo. Hay que apoyarlo. Ahí está. Vamos ya, a nivel del Bonche Navideño por Kaku 94.5, matando la liga. Chau.
choque, 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 choque. Siente el choque. Choque, 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 choque. Siente el choque.